Buenos días, teacher. Hola, chicos. Hoy sí no tuvimos recreo, chicos, porque como nos atrasamos con eso que el internet no funcionaba, entonces no tuvimos recreo. Pero en el otro sí vamos a tener, ¿oyeron? En la otra clase sí vamos a tener el recreo de los 20 minutos, ¿oyeron? ¿Me puedes ayudar tú, Sofía? ¿Qué número sigue después de 640, según el orden? Cuatrocientos veintitrés. No, todavía tenemos otro. Hola, Observa. teacher. 540. Tampoco, todavía tenemos otro. Trescientos veintidós. Ahí está, 622. 622. Ahora dime, Lupita. ¿Qué número sigue después de 622? No, princesa, tienen que ser los números que están acá. ¿Qué número sigue después de 622? Tenemos un número, dos, tres números ahí todavía que siguen después de 622. Solo tú me tienes que decir cuál es. Seiscientos cuarenta, no, 540, muy bien. 540, ¿verdad? Vamos a ver, Natalia, ¿qué número sigue después de 540? Todavía Cuatro, te... Ajá, dime. 423. 423. 423. Y el último número, ¿cuál es, Denis? ¿Cuál sería el último número, Denis? Trescientos veinticuatro. Excelente. 324. Muy bien, chicos. Solo le voy a explicar a Dayana qué le toca qué hacer ahorita y luego continúo con ustedes. ¿Les parece? Profe, Sí, Camila. ¿cuáles eran las últimas dos? Ah, permitime, ahorita te digo, ¿sí? Ahorita te voy a decir. Las últimas dos es 423. Y 324. Esas son las últimas dos. Dayana, ¿está por ahí, Dayana? Teacher. Ok, poneme atención, pues, Dayana. Vaya. Ahorita vas a agarrar el crayón de color rojo. Sí, teacher. Quiero ver, enséñame el crayón rojo. Okay, ahora vamos a buscar, Dayana,
en dónde están todas las letras de color, perdón, todas las letras E, y las vas a pintar de color rojo, mira. Así como lo estamos escuchando ahorita. Todas las letras que yo encuentre E, las voy a colorear de color rojo, mira. Teacher, muy buenos días. Sí, buenos días. Parece que no le dieron esas hojitas a la nena. Tengo esta. Tengo esta otra. No sé si fueron a traer las hojas de hoy. Pues, supuestamente son de hoy. Pero 3 minutos voy a preguntarle yo a la mamá de la Miss Ivanova si me las dio completas. Sí, porque ahorita le voy a explicar. Permítame, ahorita le explico qué hojas son para que usted las observe y así esas pide. Son estas, miren, que tienen la letra E. Esta otra que tiene un elefante. Esta otra que tiene esta otra E donde hay que recortar y pegar. Y el de cerca y lejos. Esta, miren. Y hasta atrás tiene este, donde están los dos perritos con los dos huesos. Sí, teacher, nada que ver con esto. Sí, estas son las mismas que ya han pasado. Teacher. Como... Yo voy a preguntarle ahorita, teacher, a la mamá de ella, si estas son las que, porque Miss Ivanova me dijo ayer que ya me las había dejado ahí, pero no son estas. Ok, está bien. Gracias, teacher. Me hablan cuando ya esté de regreso. Muy bien, muy bien. Venga, saliste de ahí. No, ahí está todo escuchando lo del niño, solo quita el micrófono. La pregunta le va. Esa tengo que pintar, ¿va? Bueno. Chicos, pongamos atención. Ya terminamos el ejercicio de mayor y menor, ¿verdad? Solo veo que acá está alguien escribiendo en el chat. Isabela, ¿por dónde van? Es que soy Isa, profe, lee mi mensaje, sí o no, dice. Isabela, ¿estábamos ordenando las palabras? Perdón, las cantidades de mayor a menor. Ya las terminamos de hacer. Ajá, están acá. La primera era 933, la otra 911, luego 893, luego 783, luego 673, luego 640, luego 622, luego 540, luego 423 y luego 324. ¿Verdad? Esas fueron las cantidades que acabamos de realizar nosotros. Ahorita me es que a mí me sacó. Me sacó, teacher. ¿Me preparan otra hoja, chicos? ¿Me preparan otra hoja o en la misma hoja, pero en la parte de atrás? ¿Sí? Se quedó trabado, teacher.
¿Ya estamos listos, chicos, con la siguiente hoja? Ya. Ok. Muy bien. Ahora yo les voy a colocar acá en el pizarrón. Les voy a colocar yo acá en el pizarrón a ustedes 10 cantidades. ¿Sí? Y ustedes en su casa me las van a ordenar de menor a mayor. Ahora vamos a hacer lo contrario. De primero lo hicimos de mayor a menor y ahora lo vamos a hacer de menor a mayor, porque primero lo hicimos de mayor a menor. Pero ahora las cantidades se las voy a colocar yo acá en el pizarrón. ¿Sí? Pongamos atención, pues. La primera cantidad es 746. La siguiente cantidad es 626, 142. Si ¿Sí logran ver desde ahí para acá, ¿verdad, chicos? Sí, ok. Ok, vamos a copiarlas, pues. Teacher, no se miran bien. Ya se empezó a poner borroso, teacher. Sí, teacher. Va, se las voy a, ya tienen los números colocados ustedes para abajo. Así se las dicto yo. Teacher, yo ya. Ok. Ahorita se las voy a dictar. Teacher, pero yo sí miro bien. ¿Tú sí miras bien? Teacher. Ahora sí ya veo bien, teacher. Va, va. Silencio, pues trabajemos porque si no interrumpimos a los demás compañeros, ¿sí? Ya terminé, teacher. Ya terminé, teacher. Ya terminé, teacher. Va. El que ya terminó de copiarlas. Yo todavía no, profe. Va, pongan atención, pues.
El chico que ya terminó de copiarlas, ahora las va a copiar del otro lado, pero va a empezar de menor a mayor. ¿Sí? La cantidad más chiquita. ¿Cuál es la cantidad más chiquita de acá? ¿Quién sabe cuál es la cantidad más chiquita de acá? 89. Ajá, muy bien. Entonces voy a empezar con 89 hasta llegar a la cantidad mayor. ¿Sí? Hasta llegar a la cantidad mayor. ¿Ok? Muy bien. Dime, Melissa, ¿necesitas algo? Melissa, ¿necesitas algo? Creo que tienes problema con tu audio, Melissa. Mejor si me escribes porque yo no te escucho nada. ¡Profe! Revisa si tiene volumen tu computadora, tal vez eso pueda hacer. Dime, Santiago. Eso, en el 89 lo escribimos los otros. Ajá, del 89 para abajo las tenés que poner tú. Va. Ahora van al revés, de menor a mayor. Uh-huh. Ahora vas de menor a mayor. En lo que ustedes están copiando eso, yo voy a pasar lista ahorita, ¿oyeron? ¿Sí? Y solo me van respondiendo presente, ¿ok? Vamos pues. Porque veo que solo hay 29 chicos. Vamos a ver quiénes son los que no están. Pablo Ajanel. Presente. Alan. Presente, teacher. Santiago. Presente. Adrián. Presente. Marjorie. Está Marjorie. Creo que Marjorie ya no logró ingresar porque no la veo acá. Solo entró a una clase. Uh-huh. Ángeles Guadalupe. Presente, teacher. Ok. Isabela. Presente. Denis. Presente. Nelly. Presente. Sofía. Presente. Juan Diego. ¿Está Juan Diego? Ah, sí, ya vi acá, pero tenía apagada su cámara. Juan Diego, Aileen. Muy bien. Aileen. Presente. Muy bien. Elizabeth. Presente. Sebastián. Sebastián. No veo a Sebastián yo. Creo que también solo logró entrar a una clase porque la otra ya no lo logré escuchar. Natalia. Presente. Diego Adrián. Diego Leal. Dime, Marjorie. Profe, disculpe, es que se había ido el internet. Hasta ahorita ingresamos otra vez. Ok. Las cantidades que están acá en el pizarrón, ahora las tiene que copiar la nena y las tiene que ordenar de menor a mayor. Estas son otras, no son las mismas. Ok, gracias, profesor. Muy bien, igual... Moisés, igual tú eres uno de los que acaba de ingresar. Las cantidades que están acá en la pizarra las tienes que copiar y ordenarlas de menor a mayor. Sí, ahora la cantidad más pequeña. Jonathan. Presente. Elizabeth. Presente. Justin. Teacher, ya terminé las dos. Presente, teacher. Alan, si te das cuenta, estamos ocupados acá utilizando
los audios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Ya quedamos que el que siga cometiendo faltas va a ser expulsado de la clase. ¿Verdad? Valeria. Presente. Pablo. Presente. Angie. Presente. Ian. Presente. Abigail. Presente. Melissa Pérez. Ahí está Melissa. Melissa tiene problemas con el audio. Joshua Pérez, ya lo vi. Allison. Presente. Allison ya no ingresó a la segunda clase. Dime, Natalia. Camila. Presente. Tulio. Está Tulio. Presente. Ashley. Presente. Ángel. Ahí está Angelito. Muy bien, Angelito. Kenneth. Presente. Valdés Rojas. Presente, profe. Ok, bueno. Voy a resolver dudas para los chicos que tienen levantadas las manos. Dime, Adrián. Ya terminé. Ok. Ahí se recuerdan, chicos, que ya les he dicho que no tenemos que estar levantando la mano de por gusto. Si ya terminamos, tenemos que esperar a que los otros compañeros terminen, ¿verdad? Dime, Pablo. Ya terminé. ¿Ya vieron? ¿Qué les estoy diciendo? Valdés también la bajó por lo mismo, porque había levantado la mano para decir lo mismo. Y ya les he dicho que por eso no tenemos que levantar la mano, porque el teacher deja de atender a otro compañero que tal vez sí tiene una necesidad por atender a alguien que solo es para decirle ya terminé y deja de atender al niño que tal vez quiere ir al baño, ¿verdad? Ok, Elizabeth dice que ya terminó. Gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a ver ahora acá, me van a ir ayudando uno por uno y vamos a ir colocando las respuestas. Vamos a ver, pues, como ya terminaron la mayoría, dicen ustedes, entonces ahora me van a ayudar acá. Pablo, ¿qué número sigue después de 89? ¿Está saliendo? 142. Muy bien. Alan, ¿qué número sigue después de 142? Alan. 324. 324. Valdés, ¿qué número sigue después de 324? Ashley, ¿qué número sigue después de 461? 568. Elizabeth, ya terminaste, ¿verdad? Va, dime qué número sigue después de 568. 626. 626. Gracias, Elizabeth. Elizabeth, es de felicitarla porque Elizabeth utiliza su micrófono solo cuando ella lo necesita. Es una de las chicas que es de felicitarlas porque solo enciende su micrófono cuando ella lo necesita. Muy bien, Elizabeth. Eso habla muy bien de ti porque sí sabes seguir las instrucciones, ¿eh? Muy bien. Vamos con otro chico que ya haya terminado. Tulio. Tulio creo que ya terminó, ¿verdad? ¿O no ha terminado Tulio todavía? Ya. Va, dime, Tulio, ¿qué número sigue después de 626? 721. 721.
721, muy bien. Ahora vamos con otro compañerito que ya terminó. ¿Valeria ya terminó? ¿O todavía sigue trabajando? Sí, terminé. ¿Cuál es el número que sigue, Valeria? 80. Después de 726, ¿qué número sigue según el que tú pusiste ahí? No has terminado el ejercicio. 861. No. Vamos con otro compañerito. Camila, ¿qué número sigue después de 721? 746. Excelente, Camila. 746. Muy bien, Camila. Ahora vamos con Joshua. Dime, Joshua, ¿qué número sigue después de 746? 861. Muy bien, excelente. 861. Muy bien. Y por último, Jonathan, ¿qué número es el último que tengo que colocar? 999. 999. Excelente. Muy bien, sí. Chicos. Excelente. 999. Muy bien. Muy bien. Santiago, ¿necesitas algo? Porque tienes encendido tu micrófono. ¿Necesitas algo? No. Ah, te confundiste, ¿verdad? Muy bien. Me mandó un mensaje. Ah, me mandaste un mensaje. Ahorita lo voy a ver. Y como estaba ocupado, estoy lejos de la computadora, no puedo verlo. Ah, sí, no tengas pena, pero ya había recibido tu mensaje donde decía que te habías conectado tarde. No tengas pena, ¿oíste? Ya había tomado tu asistencia. Me llegas por recordarme. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio 3 del día de hoy, chicos. Vamos con el ejercicio 3 del día de hoy. Vamos a jugar con los vasos, igual que ayer. Vamos a jugar con los vasos, ¿sí? Vamos a ir anotando. Hoja, o abajo de lo que hicimos. En la misma hoja, si les cabe. Si no, en la parte de atrás. Y si ya no nos cabe, cambiamos de hoja, ¿sí? ¿Les parece? Ok, vamos pues. Los rojos representan las unidades, los azules van a representar las decenas y los verdes van a representar las centenas, ¿sí? Entonces ya tenemos acá nuestra primera cantidad. Vamos a ver, Moisés, ¿cómo se lee esta cantidad que aparece representada en los vasos? 267. Muy bien. Escribamos la cantidad que está atrás de los vasos. 267. ¿Verdad? El teacher los va a ir apuntando acá porque hay quienes que se les olvida. Entonces el teacher va a tener aquí su chivito. 267. Muy bien. Vamos con la siguiente cantidad. La siguiente cantidad es, no me la digan, solo la tienen que anotar. Solo la tienen que anotar. Luego yo les voy a preguntar para ver si la apuntaron bien. ¿Sí? Vamos pues. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Estamos listos? Voy con la segunda. ¿Con la segunda? Chananan. Profe, esa es la tercera. No, esa es la segunda. Ah, sí, la tercera. Quité la segunda ahorita. Muy bien. Vamos, pues, chicos. Escríbanme la siguiente. Teacher, esa es la tercera. Sí, es la tercera. El teacher se confundió, perdón. Ustedes no le perdonan nada al teacher, va.
Qué malos. El teacher está aprendiendo los números ahorita. Bueno, vamos con, entonces ahora sí sigue la cuarta. ¿Estamos listos? Vamos con la cuarta. Ok, vamos con la número 4. Vamos a ver qué cantidad es. Muy bien. Ok, vamos. Excelente. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente cantidad es, ahorita la coloco acá, la siguiente cantidad es 3,000. Ustedes que vienen a ver acá, dice, quiero ver, enséñame el juego que hiciste con tus chicos, y se ponen a jugar con los vasos y me los confunden, ¿ya vieron? Vamos pues. Sí, teacher, porque yo solo iba a escribir 7. Ay, sí, ya sabía yo, si cabal te vi el rostro cuando hiciste así como que, este teacher, la cantidad que puso. Muy bien, chicos. Ahora no tengo a mis niños traviesos, pero tengo a mis compañeras maestras traviesas que vienen a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Fíjense. Sí. Sí. Aquí se vienen a travesear, igual que ustedes. Vamos con la siguiente cantidad. ¿Listos? Estamos con la siguiente cantidad. Ajá. Ah, se quedó pegado uno. Excelente. Vamos, ahora lo corrijo. Muy bien. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya la copiamos? Excelente. Vamos con la otra, pues. ¡Hala, qué fácil tocó esta! Miren. ¡Qué fácil! ¡Once! ¡No se dice! ¡No se dice! No se dice porque los compañeros nos van a copiar. Ok, vamos con la siguiente. Ok, vamos con la siguiente. ¿A quién le van a regalar un risito por ahí? Que me manden uno a mí también, que tengo hambrita. Yo también te voy a mandar un risito, profe, para que okay. Coma. Ok. Ah, Nelly ahí tiene un risito. Miren, ya me va a mandar Nelly risito. Dame un taquerito. Un taquerito. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Estamos listos? Vamos pues. Ahí estamos. Escribámosla pues. Ya solo nos quedan una, ¿verdad? Muy bien, una. Para mientras saliste, para mientras saliste en su lapicero rojo porque vamos a calificar. ¿Sí? Y Cher. Dime, Pablo. Usted ya probó los taqueritos. Sí. Bien picantitos. Sí, son ricos. Vamos, ahí está el otro. Ok. ¿Ya? ¿Listos con su lapicero? Ah, Nelly dice que el risito ya se lo comió en escondidas mías, que ese ya solo es la basura del risito. ¿Ya vieron cómo es de traviesa? Por eso es que pone la cámara así para que yo no mire qué está haciendo. Ya me la caché, ¿ya vieron, verdad? Dime, Tulio. Profe,
Teacher, perdone, era en letras las cantidades, que tú le estás haciendo aquí un berrinche que no puede, luego cambia usted los números. Era, dice. Era en números. Era en números. Por eso estaba cambiando rápido, porque era en números, si no me hubiera tardado un poquito más. Sí, ahorita vi que está ahí haciendo un berrinche, se quedó dormido, creo yo. Gracias, teacher, muy amable. Vaya, no tenga pena. Vamos a calificar, pues, chicos, rapidito, porque nos queda poco tiempo de la clase. La primera cantidad era, el que la tenga buena, me va mostrando la paleta verde. Y el que la tenga mala, me va haciendo el tache. La primera, 267. 267. Excelente. Excelente, muy bien. Vamos con la segunda. La segunda era 382. 382. Excelente. La tercera era 535. 535. Seguimos con la paleta. Y seguimos con Jordan y el micrófono encendido. Ya te cacharon, Jordan. La número 4, 606. 606. Muy bien. Joshua, ¿la sacó mala? Teacher, perdón, pero no puse un cheque, puse un 1. Ajá. Con lapicero. Ahora corregirlo a la par. Vamos con la siguiente. 798. 798. Ok, vamos con la siguiente. 949. 949. Excelente, chicos, qué bien están trabajando. Y ahorita va la más costosa. 11. Esa era la más costosa. 11. Muy bien, Tulio. Tulio también nos sacó buena. Excelente, Tulio. Muy bien, chicos. Ahora vamos con la siguiente. 153. 153. La número 9. 874. Y por último, 420. 420. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a tener el recreo de los 20 minutos. ¿Sí? Ahora sí vamos a tener el recreo de los 20 minutos para que vayan a comer alguito, vayan al baño, tomen algo y nos conectamos a las 10 en punto. ¿Oyeron? ¿Sí? Excelente. Teacher, usted ya comió risito con limón. Sí, para las vacaciones, fíjate que hice unos pepinos locos. Partí los pepinos, le saqué la pepita y le eché nacho, jalapeño y todo, le eché. Teacher. Hasta me dolieron los dientes por estar comiendo eso todo ácido. Teacher. Pero ah, bueno, entonces dice aquí que a ver cuándo hacemos pepinos locos. A ver, va a acabar el minuto. A ver cuándo preparamos el pepino. Mira, a ver el minuto. Me quiero con las chicas que se esconde. Voy a comer una dona. Adiós. Adiós.